mis reinas, mi nombre es Mayelin y en este video te traigo una idea más de cómo decorar tu sala para este otoño, pero también a las chicas que ya tienen tiempo conmigo les vengo a mostrar mi mesa nueva. Aquí les estuve mostrando cómo se veía anteriormente. Para las que entraron a este canal por primera vez, esta mesa era la que yo tenía en la casa que vivía anteriormente y pues aquí el espacio es amplio y necesitaba una mesa un poquito más grande, así que me di a la tarea de publicar algunas mesas en mis historias de Instagram para las que me siguen por allá me ayudarán a escoger una. A una de las que dio bastante batalla es una plateada que quería mi esposo, pero yo quería una mesa dorada porque estoy haciendo una transición en mi hogar de sacar un poco del plateado que tenía o silver para mezclarlo con el dorado. Como pueden ver, mis muebles son en color gris y así casi toda mi decoración era en ese color. También les quiero mencionar que en este video voy a estar escogiendo a las dos ganadoras de los regalitos que anuncié en el video anterior. Así que esté pendiente por si es usted la que se lleva uno de los regalitos. Me pueden escribir a mi correo electrónico que va a estar escrito en la cajita de información y también se lo voy a estar dejando en un comentario fijado en este video. Si usted no utiliza correo electrónico o no sabe utilizarlo, pues me puede escribir un mensaje privado por mi Instagram para que me dé los datos de dónde voy a enviar el regalo. Por favor, no me escriban su información personal en comentarios aquí en el video. Escríbame en privado. Y ya por último, que sé que he hablado mucho, les quería comentar que estuve moviendo mi lámpara para este lado. Dos suscriptoras me hicieron la recomendación y la verdad es que no la había movido para acá porque mi otra mesa era bastante pequeñita y en la esquina al lado de la chimenea ni siquiera se veía. Así que por eso esperé hasta tener esta otra mesa que no se las mostré abriéndola y que también es dorada. Miren, esta lámpara parece que en la mudanza se dañó, y digo parece porque no estoy segura que fue en la mudanza, pero ella está parada a como Dios la ayudó y me ayudó a mí para que se quedara ahí. Ya yo estuve pidiéndome otra lámpara, pero me llegó con dos piezas menos, así que estoy esperando a que me lleguen esas dos piezas.
reinas, y cuéntenme qué les parecen estas mesas nuevas. Espero que les gusten, a mí me encantan. Muchas gracias a las chicas que me estuvieron ayudando en Instagram. Si todavía no me sigues por allá, lo voy a estar dejando aquí para que pases a seguirme y veas todo lo que publico en mis historias y todo lo que publico en mi perfil. Muchas felicidades a las que se llevan los regalitos. Por favor, escríbanme un correo electrónico o un mensaje privado por Instagram. Y espero que esta idea para decorar tu sala para otoño te guste. Si todavía no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas. Y si te gustó este video, por favor, no te vayas sin regalarme un like. Nos vemos en un próximo videito. Bye bye.